Este proyecto va orientado hacia la participación activa de, sobre todo, de los padres y que los niños se vean involucrados en este proceso para que la ansiedad pueda disminuir y ellos saber los pasos que van a dar hasta llegar al quirófano. Nosotros damos un mapa, iremos haciendo el recorrido hasta salir del bloque quirúrgico y ver que el niño ha ido completamente recuperado. Es un circuito en el que hacemos que el niño consiga un pasaporte lleno de retos. Se le entrega en el servicio de información cuando llega al hospital y por las diferentes áreas de las que pasa en el quirófano va consiguiendo un reto en cada etapa y va consiguiendo un sello y al final del trayecto, al final a la salida del quirófano, pues el niño lo que se lleva es conseguir rellenar ese pasaporte con todos los retos que ha tenido en ese momento. El estado emocional de los niños es muy importante. Disminuimos el estrés a ellos y a sus padres. Esto se debe a un trabajo muy exhaustivo de un grupo de anestesistas y neuropediatras que han trabajado hace muchos años en esto y que se ha demostrado que influye muchísimo en el estado emocional de los niños y de los familiares. Definitivamente es muchísimo mejor para los padres, están mucho más tranquilos porque entran de otra manera al quirófano como si sus hijos estuvieran jugando y están ellos encantados con esta iniciativa. Lo que se integra es eso, la humanización dentro del área hospitalaria. Entonces, como experiencia de paciente se han sacado valores muy positivos y en humanización pues es que simplemente con la aceptación que tienen los padres y el niño a la hora de la entrega simplemente de este pasaporte y de esta iniciativa, pues entran los proyectos de humanización y experiencia de paciente, que es la estrategia que tiene el grupo. Cuando un padre está nervioso, un niño está nervioso, eso es seguro. Los padres también vienen a ciegas y hacemos que los padres también sepan los pasos que van a dar el niño y ayuda a que el niño esté más relajado. Percibimos que se involucran, están más activos y sobre todo esa tranquilidad de saber los pasos que van a dar y lo que va a pasar con el niño. Los nervios los llevas por dentro, pero claro, te metes también en ese juego a participar, nos hacéis partícipe de ello, vistiéndonos, formando parte del pasaporte y les metes en un mundo que les evade de todo. De repente ellos lo que quieren es conseguir todos los sellos y empezar esta aventura y me parece maravilloso porque les evades de lo que es un hospital y a lo que se va a someter.